Hablaremos de General Terán. General Terán es la cumbre de la música norteña. General Terán es un municipio de México ubicado en el estado de Nuevo León. Le fue dado este nombre en honor al general Manuel Mier y Terán, insurgente novohispano que peleó en las filas de Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, y después con José María Morelos y Pavón, en contra de la monarquía española y en favor de la independencia de México. Cuenta con una extensión territorial de 2.465 kilómetros cuadrados. Colinda al norte de los Ramones, al sur con Linares, Montemorelos y el estado de Tamaulipas. Al este con China y al oeste con Montemorelos y Cadereyta Jiménez. Surgió como primer asentamiento como la Hacienda de la Soledad de la Mota, situada en la margen norte del río Pilón. En su alrededor se fundaron otras haciendas como la del Ojo de Agua, la de San Rafael del Llano, la de la Purísima, la de San Pedro, la de San Pablo, etc. Pero la Soledad destacó por sobre todas con mayor desarrollo. La danza. En el municipio de General Terán se baila el folclor huapangos, cumbias y redobas. Cuenta con un ballet folclórico y con su traje típico en esta danza. Existe una danza de ritual religiosa que es la danza de Maribel Maldonado Becerra. El traje fue diseñado por la profesora María de la Luz González y el profesor Víctor Carlos Esquivel, tomando en cuenta los símbolos y características de este municipio. Está elaborado con tela de tergal blanca que representa la pureza de las mujeres teranenses y la flor de la sal que está combinado con los colores verde y naranja que simbolizan los principales cultivos de este municipio. La falda consta de 6 cuchillas en la que se ven plasmados, pintados a mano por la señora Marta Idalia Fernández. Algunos de los principales símbolos son como la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, el Sabino Gordo, que es un árbol de orgullo para General Terán, el acordeón y la guitarra, ya que General Terán es reconocido como la cuna de la música norteña, los cultivos de maíz y naranja. Este atuendo se acompaña con botas blancas que llegan a la pantorrilla y se ajustan con cintas. Historia. Los Alegres de Terán fue un grupo de música norteña de México, originarios de General Terán. Se formó en Nuevo León cuando el acordeonista Eugenio Obrego y el bajo sexista Tomás Ortiz se reunieron en un club mediados de los años 40, concentrándose en sus actividades alrededor de la zona de Monterrey, Reynosa y finalmente radicándose en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas, Estados Unidos. En el municipio se encuentra el centro recreativo Sabino Gordo, que es un sabino milenario y de gran circunferencia, con manantial que jamás se agota. La región citrícola de la que forma parte el municipio de General Terán produce una cantidad importante de naranja a nivel internacional. General Terán tiene como fiestas y tradiciones el 31 de marzo, que celebra la elección en Villa de General Terán. El 15 de mayo, la procesión en el medio rural en honor de San Isidro Labrador, la tradicional ceremonia del grito de la independencia el día 15 de septiembre, el 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe y los desfiles conmemorativos de las fechas más relevantes de las efemeridades patrias, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 5 de mayo y 10 de mayo. En su agricultura principalmente, cuenta con huerta de naranjas, cultivos temporales de maíz, frijol, trigo y sorgo, así como recientemente la producción de hortalizas y plantas. La ganadería en el municipio destaca principalmente la cría de ganado vacuno, caprino, porcino, equino y mular. Se crían gallinas y guajolotes.
Listo.